La cosecha del azafrán es una víctima colateral de las restricciones impuestas para contener la COVID-19 en el mayor productor del mundo, Irán, donde la especia es parte de la medicina tradicional por sus beneficios para la salud. La falta de jornaleros para la recolecta de las flores y para el proceso de separación de los hilos rojos de su interior ha afectado este año a la industria del oro rojo en Irán, que produce más del 90% del azafrán mundial. Desde la aparición de los primeros casos de COVID-19 en el país el pasado mes de febrero, han fallecido más de 42.000 personas y cerca de 800.000 se han contagiado. Esta crisis ha llevado a las autoridades a aplicar temporalmente limitaciones a los desplazamientos entre ciudades y en el horario laboral, lo que ha provocado un descenso de la mano de obra disponible para la recolecta. Normalmente la producción de azafrán aumenta anualmente en Irán, pero este año ha caído un 20%. Con más de 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo de azafrán en 24 de sus 31 provincias, Irán produjo cerca de 500 toneladas el año pasado, el 80% de las cuales fueron destinadas a la exportación.